Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Y hoy, mi gente, vamos a ver el último video de The Genshin Impact 2. ¿Por qué? Porque hoy es sábado, sabadete, y bueno, aunque hace tiempo que no hago reaccionando, aparte de hace un par de días, hacía varias semanas que no hacemos nada, pero bueno, dice por aquí. Nuevo primer gameplay del próximo especial evento, madre mía, de los titulitos de esto, madre mía, de Rainbow Six, ¿vale? Es decir, el primer gameplay, ¿vale?, del próximo evento. Tengo que decir, gente, que ya he jugado yo a este evento como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque una sorpresita que vais a ver dentro de muy poquito es que estuve grabando gracias a Ubisoft con creadores de contenido. Yo esto no sabía si, o sea, no sé si lo supe decir, la verdad, pero no pasa nada. No me dijeron que no dijera nada, así que si no me dicen que no, yo a tope. Vale, yo ya he probado todo esto, así que os comentaré un par de cosillas. Porque dice por aquí, modo noche. Es bastante claro, ¿vale? Es una noche bastante clara, por así decirlo. Es decir, no es que no se vaya a ver nada en la calle, pero bueno, vamos a ver qué tal. Toca, toca, toca. Y perdón, vamos a poner el eco, ¿vale? Ton, 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 doctor Irorium. He visto la animación final. Obviamente he jugado con todo, ¿vale? He jugado con absolutamente todo, pero bueno. Ta, 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 ta. Mira, como veis, porque en el título no lo pone, pero soy el miniatura que tiene Jaeger, que dice modo noche. Y sí, es como modo noche, pero no es tan oscuro, ¿vale? O sea, ¿veis? Mira, ahora mismo aquí es de noche, pero si te das cuenta es una noche muy clara. Es decir, se ve prácticamente todo, ¿por qué? Porque le da ahí por el reflejo de la luna o lo que sea, ¿vale? ¿Me la veis? Igualmente está bastante guay, no es que no es de esto que digas, no, es de noche y no se ve nada. No, no, el tema es que se ve como siempre, ¿vale? Por cierto, el vídeo este en principio, ¿vale? El de creadores de contenido, lo veréis, pues. Pues no sé cuándo lo veréis, la verdad. Porque fue algo de Ubi. ¡Hostias! ¡Hala! Se carga a su compañero, qué más suerte. Y tiene uno detrás, no se entera, están disparándole. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Wow! Pues ya que sea un poco XD para no matar. Joder, para no matar a Osa, ¿sabes? Por así decirlo ahí. Pues si me hace con un montaña, pues todavía un escudo, todavía, pero una osa, que es en plan, chicos. ¡Ahí va! ¡Está vivo! ¡Oh! Va a ganar Guamai. ¡Qué fuerte! ¡Qué buena la ha hecho, eh! A ver, qué buena, no va a ser mucho timing. ¡Wow! Buena, amigo, muy buena. ¡Wow! Le ha fallado dos cuchillazos a Bocajarro. Lo peor que lo tiene detrás, ¿sabes? ¡Ataque de Kung Fu! ¡Toma! ¡Martillo! ¡Ea! ¡Qué fuerte! Lleva 3K martillo, ¿eh? Tengo que hacer ese reto, gente, algún día. ¡Qué buena! Mira ese en la puerta, tú. No tengo una cosa, que el montaña yendo así. Pues yo qué sé. ¡Hostias! ¡Pobrecito, bro! Vaya Wallman, le ha pegado encima desde, obviamente, desde cadera y encima a la cabeza, tú. Qué locura. Wow, Glass, qué pena, tío. Qué pena. Eso creo que la consola. Yo si fuese Glass me hubiera pasado lo mismo, hubiera paniqueado, te cagas, tío. Pero bueno, no estoy acostumbrado a jugar a shooters en consola. Toma, en todo el almendro. ¡Oh! Lo he destruido. Esa hay veces que pasa, ¿eh? Esa hay muchas veces que pasa. Pero bueno. ¡Fiau! Oh, ¡hola! Se va a matar solo. ¡Qué pena, tío! ¡Qué perro! ¿Se la pone? Sí. ¡Wow! ¡Súper sordo, tú! Sordísimos, tío, qué cojones. ¡Oh! Wow, le iba a interrogar y se ha levantado la finca, tú. Está detrás. No me lo voy a creer. What? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso? Eso es un bug, ¿no, gente? O sea, sí que es cierto que ha saltado porque el defensor se ha metido, pero igualmente ha saltado, no sé, ha como... Un triple kill, ¿sabes? Ha salido como si fuera defectuosa, ¿no? No sé. Como muy boing, boing. Wow, los piececitos.
What? Ha matado al de allí, pero vamos, estaría a uno de vida, yo creo, ¿no, gente? No es normal que lo haya matado a esta distancia, ¿qué cojones? Una escopeta, que siento que, gente, que sí que siento que esta escopeta. Es que debería haber pasado eso, gente. Yo creo que sí, que estaba un toque el otro. De normal, o sea, a esa distancia lo que puedes hacer es tirarlo, pero hostia, matarlo de una, yo creo que es porque ya estaba tocado el DC, ¿sabes? ¡Hola! This is a JoJo reference. Oh my god. Oye, vejeo, bro. Otro más, toma. Ey, pues se ha llevado cuatro, ¿eh? Eso no se evita a nadie. Este sería yo, gente, pegando esos granadazos. Y el Jäger se cae, ¿no? ¿O qué le pasa? Madre mía, a ver, que eres un poco lelo, ¿eh? O sea, Rook no sé quién es, pero Carlos y Rivera, lo siento mucho, pero un poco lelo eres, ¿eh? Entonces tú y yo, no hay que tener muchas luces para saber qué va a pasar eso. En la primera, te lo puedo llegar a entender, la segunda sí, ¿no? Vale, y lo mata la trampa de Lesion, tú. Ah, no, lo ha sido trampa de Lesion, se la carga este. Tan, ta, 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 ta. Blitz contra el mundo, Blitz contra tres, ¿eh? Incluido una persona con C4, otra, bueno, este es C4. La verdad es que es súper inteligente. Eso está bastante bien, la verdad. Por eso ya pegar tu regazo, está muy bien. Se le ha caído tú. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, gente? Dice, ven conmigo, ven conmigo. Dice, finca, dice, ven conmigo, ven conmigo. Qué cabrón, tío. Yo lo haría, ¿eh? De hecho, me molaría hacerlo. Sí, obviamente en una partida en la que no influyese como tal, pero bueno. Vaya guarrería, tú. A ver, lo suyo hubiera sido pegarle primero con el... con el puño, pero bueno. Una máquina, no te digo. Los Jäger, bueno, pues en plan, chicos. ¿Qué ha pasado? Ahí no me entera lo que ha pasado, gente. ¡Ah! Una Claymore. Si veis justamente el láser aquí abajo, una Claymore. ¿Se la come? Vaya combo, tú. Te he metido... bueno, a ver. Te he metido una cosa. No sé por qué no ha explotado el... ¡Wow! Igual he tenido el timing del averno el coche. Porque igual se ha puesto justo en Inmortal cuando, ha explotado, ¿sabes? La Claymore. ¡Qué fuerte! Buen combo, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Oh, encima es el único que salta de una, ¿sabes? Uff. Uff, uff, uff. Qué buena, ¿eh? Uff, qué buena, tú. O sea, qué buena suerte de que estaban todos de espalda, nadie cubriendo ahí, ni una sola Claymore, ni no más, nada, nada, nada. Madre mía. Qué buena. Mira este, tú. Hostia. Tonto. Que eres tonto. Algún día quiero hacer eso, gente. No lo he visto. What the fuck. No me lo voy a creer. Se lo va a cargar el coche. Pero el Flores que tiene unas luces, vamos. No tiene, madre mía, se lo han fundido todas. Pero bueno, también es cierto que si no fuera por el IQ de la gente, en este caso muchas veces bajo, qué bueno este flanqueo. Que eso, que si no fuera por el IQ de la gente, muchas veces bajo o inexistente, pues no tendríamos estos clips tan cuanto menos random, la verdad. ¡Hala! Todos ahí en la misma ventana, tú, madre mía. Uno versus dos. Wow. Me gustaría saber qué es lo que se ve ahí. Mira esa. Pues te me digo una cosa, este... sí, muy bien, ha tenido mucho IQ tal y cual, pero hostias, uf, ha tardado mucho en disparar, ¿eh? ¡Oh! Se ha matado. Best moment. Por cierto, gente, no me he acordado de decirlo. Me han dicho de poder streamear el Six Invitational, ¿vale? La competición, así que obviamente pues la veremos, ¿vale? En directo, ya anunciaré todo esto en un vídeo aparte, ¿vale? Porque igual tenemos drops y todas esas cositas y podéis conseguir drops conmigo. Qué buena la de Smoke, ¿no? Ah, no, pues no se ha matado el Smoke, tú. Había un Smoke y luego ha muerto el compañero de espalda, pero no. Muy buena, uno versus dos.
Uno sabe que está en cocina porque la ha descubierto desde abajo, disparando. Joder, un poco ahí y tal. Y el tío. Tío, como, vamos a ver todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Mira. Esta, por ejemplo, ha tenido mala suerte, ¿vale? Bueno, ha tenido, en este caso la ha hecho bien porque ha tenido la buena suerte de que justo él la estaba apuntando para la otra esquina, ¿vale? ¿Ve? La ha hecho muy bien, ha hecho a ti y todo esto. Perfecto. Vale, luego, en esta de aquí. El otro debería haber ganado. Mira todo el tiempo que ha tenido. El otro debería haber ganado. Vale, y luego ya aquí, que se come absolutamente todo. Mira desde cuándo lo está viendo, ¿sabes? El otro le falla, le pega un tiro, no sé si era un mute o qué coño era, pero lo ha fallado. O le pega un tiro y ha salido vivo tú. Qué buena, ¿eh? Buena utilización de todo. Qué buena, recargando. No tiene nada, ¿verdad? Tiene que dar más impacto. Ahí, eso te voy a decir. ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! Ese me ha gustado. A ver, eso no es nada de suerte. No, literalmente lo ha hecho muy, muy bien, tío. Hola, tío. Vale, cambia de posición. Le pegan desde la espalda. Uf, bueno. Qué cantidad de Lion. Lo ha hecho muy bien, Lo ha hecho muy bien en este caso el cluchero. Escopeta. ¿Ha sacado? No ha sacado escopeta. Ha sacado uno con el humo. En la boquilla me enterró. Esto ya lo pusimos hace unos días, lo trajimos hace unos días en vídeo. Muy bonito, ¿eh? Muy chulo el detalle. Pretty cool. Este es realmente bonito, vaya. Oh, sí. Chulo. Pretty cool, man. Bien, gente, un placer, un placer. Nos vemos en otro día con más y mejor. ¡Adiós!